Atentos a este mensaje que es de suma importancia para la salud democrática de la República Dominicana. Se van, porque no van a valer los contratos de asfaltado irregulares que atentan contra una campaña igualitaria y que son evidencia de la inescrupulosa corrupción que nos arropa para beneficio de sus candidatos a alcaldes y regidores. Se van, porque ya sabemos que para el PLD sus alcaldías son alcancías, desde las cuales enriquecen estructuras mafiosas destinadas a la compra de voluntades de dominicanos con el estómago vacío. Se van porque aunque el ministerio del medio ambiente quiera vender nuestros parques nacionales nunca van a vender la dignidad de quienes estamos dispuestos a defender lo poco que no se han comido. Se van porque esa popularidad que dicen tener es a base de amenazas a empleados públicos, funditas. Cajas y la utilización maliciosa de fondos públicos para beneficio propio. Por eso se van. Porque aquí no nos bañamos con aguacates, ni nos bebemos los pesticidas del hermano del presidente, secando ríos y poniendo niños a trabajar ilegalmente en sus cosechas. Se van. Porque ni que se junten todos los riferos del país, con dinero mal habido y permeado por el narcotráfico, van a poder ganar esta apuesta contra un país que ya despertó. Se van porque Danilo tiene su Congreso y solo lo ha utilizado para endeudar a nuestros hijos y nietos hasta el tuétano, con tal de ejercer un populismo rampante, un clientelismo abusador y una corrupción abrumadora que ha hecho ricos a todos los miembros del Comité Político y más pobres a los dominicanos. Se van, porque no se puede confiar en gobernantes que necesiten tener el control absoluto de la justicia. Se van, porque por más bueno que te parezca un candidato peledeísta, si no ha elevado su voz en contra de la corrupción y los atropellos de su partido, es cómplice por omisión, y por tanto, también se va. Porque votar por el PLD es seguir alimentando un hoyo negro que crece y va destruyendo todo cuanto se traga. Se van. Que busquen todas las mochilas que se robó la toleta, y ahí comiencen a meter su poca vergüenza, sus funditas, sus amenazas, sus atropellos, su indiferencia, sus mafias. Sus cédulas compradas y su ausencia de dignidad. Recojan que se van. Es que lo de las caretas no somos nosotros. Pero ¿saben qué? Con decir esto detrás de una máscara o detrás del teclado de tu celular, no vamos a lograr nada. Ya está bueno de quejarnos solo en las redes sociales. Necesitamos sacar a los inescrupulosos de las funciones públicas y comenzar de cero a ver si tenemos mejor suerte. No lo vamos a lograr con likes. En estas elecciones debes ir a votar por las mejores opciones, por la esperanza, por la alegría, por la dignidad, porque no importará la compra de voluntades y de cédulas si masivamente asistimos a las urnas. En estas elecciones párate a votar por quien te dé la gana, pero ayúdanos a gritarles, se van.